El amanecer despierta realidades diferentes a lo largo y ancho de nuestro país. En simultáneo y con precisión casi matemática, se ponen en marcha y a diario rutinas que se repiten con un ritualismo casi sacramental. La aldea Mbia Guaraní, Tamandúa, situada a 15 kilómetros de la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de Misiones, no es la excepción. Con el alba se reanudan los movimientos dentro de las casas. Algunos comienzan el día con el infaltable mate, que luego los acompañará durante toda la jornada. Mi nombre es Duarte Jonás Joel. Soy auxiliar docente indígena acá de la escuela bilingüe de Acapaún, que se ubica acá en la comunidad Tamandúa del departamento 25 de Mayo. Vivo acá, tengo 24 años. Acá viven mis abuelos, vivieron mis padres, vivo yo ahora. En las casas vecinas se empieza a hacer el desayuno para la gurizada, que en un rato deberá ir a la escuela. Lejos de la panadería, que solo se encuentra en el pueblo, en la aldea las mujeres amasan la chipa. Harina, agua y mucho amor son los ingredientes que le ponen a esta preparación, que es un alimento casi diario. Mezcla de rito y tradición, la fritanga se hace en un pequeño rancho construido a la vieja usanza, donde el fuego ya fue encendido previamente. Cheche era Marcela, Giruap Marcela Duarte, Aiko Tecua Tamandrop, 25 de Mayo, provincia de Misiones y Agamín, Giruacuere. Ambapo escuela, pues, voy a Lope como auxiliar docente indígena. O sea, año ambo ñan ore de cop, ligar de cop. Añe areco 35 años. Areco un guapo gringüe, chimembuquere, greco 13 años, 11 y 4 años. Che, vipe chembo agüera miña avi, che me recuerde pe ambo, pono echaraña de la cobi, gui, hoy cuan, vayan a paicuay, hoy mi vi. Che chicuere gui, cheru, gui, vayan a pañan de la cobi, malaca, gui, allá puanga, ya acá, a la mingua, che quinin, gui, voy a ver cua. A ver, cuen, amo. Acaiú, allá po, acaiú iré a escuela para un buen. Que ningún bebé amba pobre había mal. A chile ya ellos, pero había hay pequeño que ningún bebé hoy cuando vean mañana deco amba pobre ambos palangua por no echar ahí mañana deco cuelgue. Mientras los auxiliares bilingües que viven en la aldea van a la escuela, por el camino empinado se escucha el sonido de una moto en la que viene el director y una maestra. Este trayecto sinuoso y escarpado es el que recorren diariamente los docentes, que desde la ciudad viajan para enseñar en la escuela bilingüe número 683, Yajapaú. Mi nombre es Morín Ingo César Luis, tengo 34 años, soy director de la escuela 683 de Acapaú, de la localidad de 25 de Mayo, en el paraje Tamandúa. La escuela cuenta con una capacidad para 80 alumnos, 100% en Mbia Guaraní, se divide en dos secciones, está compuesta por el director, quienes habla, una maestra de grado, otro maestro de grado también y una profesora de nivel inicial, junto también a un maestro tutor de la escuela secundaria que también funciona en el edificio escolar. Este colegio
es pionero en la enseñanza de la lengua guaraní en Misiones y tiene características que le son propias. La característica que tiene esta escuela, que es bilingüe, es la de contar con auxiliares docentes indígenas que trabajan en la escuela primaria, dos de ellos, y también tenemos un auxiliar, el tercero, el más joven, que trabaja con la profesora de nivel inicial, con los alumnos de 4 y 5 años. La escuela está en el medio de la comunidad Embiá Guaraní. Los chicos que asisten a la escuela son de la comunidad. Son 100% guaraníes. Años anteriores ingresaban más tarde a la escuela, pero en el tema educativo no hay dificultades con ellos. Es lo mismo, trabajar en una escuela normal que en una escuela bilingüe. La comunidad se distingue más que nada porque los niños no hablan el castellano. Su lengua innata es el guaraní, cerrado. Y la adaptación de ellos hacia nosotros es un trabajo un trabajito de arena, de todos los días un poquito. Quizás una de las cosas más maravillosas que tenga el proceso de enseñanza es que tanto el docente como el alumno se enriquecen en ese intercambio diario. Las cosas positivas hay muchas, muchas. Yo rescato la experiencia de trabajar con niños aborígenes, con una cultura distinta a la nuestra, una cultura ancestral milenaria, donde día a día uno aprende. Yo estoy desde el año 2010 acá y puedo asegurar de que día tras día uno va aprendiendo algo de esta cultura, que es una cultura realmente muy rica y de la que uno va aprendiendo. Y es como uno se va inmiscuyendo en esa cultura de a poquito. De la forma en que ellos mantienen su cultura y va pasando de generación en generación, tratando de que, o sea, no hay un registro gráfico en sí de las historias, de las leyendas, de las canciones de cuna. Hay ese pase de generación a generación entre abuelos y que acá le llaman el cheramoy, hacia los queringüe, hacia los niños. Y se va manteniendo costumbres y leyendas que cada día hace que el niño trate las cosas del día de hoy con lo que les cuentan la familia. Esa relación entre las dos culturas y la evolución humana, y viendo que ellos aún todavía mantienen muchísimas de sus costumbres, es algo muy, muy gratificante de ver día a día. Por ahí el cariño que los chicos le toman a la maestra. Yo fui la primera maestra de grado que ellos tuvieron y como que se encariñan más. Yo noto esa diferencia con el maestro, que es como que ellos le tienen más alejado al hombre. Eso es lo positivo. El contacto que uno tiene, los chicos se encariñan mucho más rápido. Pero el resto, yo trabajo a la tarde en otra escuela y los chicos son iguales, no hay diferencias en el tema educativo. El respeto hacia la figura docente, sobre todo, el respeto hacia sus mayores, cosa que por ahí uno puede ver por la televisión o puede en el día a día por ahí escuchar que en otra escuela no es tan así. Por ahí los chicos de un pueblo, de un centro poblado, digamos, tienen mayor alcance a la tecnología y demás. Y ese respeto, ese cuidado, ese aprecio por la figura docente, por sus mayores, no está tan presente en estos chicos de un pueblo, de un centro poblado, de una ciudad, como en los chicos de acá de la comunidad aborigen, y sobre todo en la escuela. Se ve mucho, hay mucho respeto. Te alegra el corazón saber de que día a día vos llegás y tenés ese cariño de los niños, ese respeto, ese apego hacia uno que te reconforta. El desarrollo de la tarea docente siempre implica desafíos, los que solamente pueden ser asumidos por aquellos que tienen verdadera vocación y amor por lo que hacen. Lo negativo por ahí, si se puede decir, es cuando llueve, las inclemencias del tiempo. Cuando hay tormenta, cuando por ahí en el medio, en el trayecto de,
de mi casa a la escuela me agarra una tormenta, granizo, ya pasé por varias circunstancias, pero nada de eso, digamos, nos detiene. Nos levantamos día a día con la mayor alegría y venimos a dar todo de nosotros para los chicos que están acá, que se merecen la oportunidad de aprender, ¿no es cierto? Y eso es como una gran satisfacción que uno, jornada tras jornada, al apoyar la cabeza en la almohada, te queda adentro y es algo muy, muy lindo. La falta de colaboración de los padres hacia la importancia en la educación de los niños. Los mandan más que nada para cumplir y le falta el acompañamiento, pero de a poquito se va cambiando la forma y pensamiento de cada papá, y haciendo que trabajen y colaboren y vean cómo los niños sobresalen, más que nada si inician su etapa escolar desde sala de 4 y 5. Sería el tema de que ellos no quieren cumplir el horario. Sí, por ahí un poquito las edades, que ellos años anteriores ingresaban más tarde a la escuela. La limitación que tenemos nosotros con respecto al lenguaje, ellos tienen su lenguaje guaraní, su lenguaje embiá, y es la forma como ellos se comunican. Hablar en español o castellano, hay más debilidades a los chicos en frente de los... O sea que para los maestros es más, un poco más difícil, pero se aprende a la medida que va trabajando. Para poder ayudar a los maestros en sus tareas, la escuela cuenta con auxiliares docentes indígenas. Ellos cumplen un rol muy importante para preservar la lengua nativa y a su vez ayudar a los maestros a entender lo que dicen los niños. Trabajo ya hace 4 años en la escuela. Empecé en nivel inicial, ahora voy a trabajar en primaria. Estar ahí es todos los días algo bueno y muy maravilloso, porque sabes que estás con tu gente, con los chicos de tu comunidad, y es un poco, quizás para otros lugares, un poco difícil esa convivencia, pero para nosotros es muy especial estar entre parientes también. Trabajar en la lengua guaraní en la escuela, para no perder nuestra lengua en la comunidad. Trabajando siempre con los más ancianos para no perder la lengua. Aún en los lugares más alejados, emergen los sueños de aquellos que recién comienzan a vivir y que tienen en su corazón la fuerza para aventurarse a lo nuevo, aún a lo impensado. Bueno, me llamo Caraí Chinoa, que es mi nombre en guaraní, y en castellano es Samuel Ezequiel. Tengo 20 años, estoy terminando la secundaria este año, y es lindo vivir acá porque es muy tranquilo y donde puedes hacer muchas cosas. Mi sueño es estudiar cine, que es lo que siempre me gustó desde chico, que realizar un documental, un cortometraje o un video con fotos que donde la comunidad se pueda expresar. Bueno, para hacer eso necesito todo. O sea, desde lo que tengo que saber para realizar esos trabajos que tengo, que quiero hacer, que me gustaría realizarlo, es los equipos para tomar, hacer las filmaciones, serían las cámaras, las filmadoras, los grabadores, para editar también.
La primera vez que tomé una cámara fue cuando tenía 12 años y desde entonces me gusta. Es todo lo que es, todo lo que tenga que ver con audiovisuales. Así como Ezequiel, los maestros que alguna vez lo tuvieron de alumno en la primaria también tienen anhelos para él y para todos los niños de su comunidad. El anhelo que tengo como profesional docente es ver a mis alumnos grandes profesionales. Yo creo que ese sueño lo voy a cumplir porque los alumnos de esta comunidad tienen enormes capacidades que yo estoy seguro que lo van a llevar adelante. Bueno, los de los alumnos, principalmente los chicos guaraníes que algún día sean profesionales, no más auxiliar, sino mañana en día sean los profesores, que sean profesores día de mañana. O sea, de todos los chicos guaraníes, de Misiones, no solamente de Tamandua, sino de cualquier comunidad. La escuela es una herramienta importante para toda la cultura, para desarrollar, para poder yo comunicarme contigo, porque nosotros dentro de nuestra casa o dentro de la comunidad hablamos el guaraní. La idea de la escuela es que también funcione, porque es una demanda, una necesidad de la comunidad, de que haya un profesional dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que esa función tiene que cumplir, abrir un camino para los chicos. Obviamente tiene que volver a la comunidad. Mi deseo, tanto como para estos chicos como para todos los otros, ¿no es cierto?, es que ellos aprovechen la educación que se le da. Que en esta comunidad como que ellos no le dan mucha importancia. Y los padres sí quieren que ellos, sus hijos, prosperen. Que terminen la primaria, la secundaria y que después sigan estudiando profesorados para tener un futuro mejor. Mi gran deseo es ver el día de mañana a mis alumnos recibidos y trabajando, siendo que muchas personas piensan que el indio, el guaraní, no tiene las capacidades de estudio, pero son personas iguales que todos y tienen las mismas posibilidades de mucho más también. El verlos sobresalir sus propias limitaciones para mí ya es algo muy gratificante. El respeto a los mayores dentro de esta cultura es parte fundacional de su existencia. Marcela y Clayton son nietos de Dionisio Duarte, que es un anciano que cumple un rol muy importante dentro de la comunidad. En su casa, atesora algunas fotos de todos los logros que obtuvo para su comunidad. Chiramoy, Dionisio Duarte, Veraguachu. Murubicha pame misiones pute kwa oye de Murubicha guachura mi hijo. Ah, es mata hoy tu llave, vean, ya de hoy kwa tu misiones pu. Hoy kwa ve terin, hoy kwa bacha pañandereko misiones pu. Hoy ve, es ama tu llave hoy koteribe. En buyare kopu metu yakwe peñambueteve, na, egui siempre pame te kwaru pitu yakwe peñambuete, na, egui a era nyete y ogure kore kwachia, comisiones pui kwachia, o sea, documento, o lucha ayave primero, o lucha que oiko amba escuela de ojerulearupi, egui, o conseguido documento, na, a era nyete. Chera moi oi koterive nyam aviar pigua va in banco e me marete a veces ya nyandero agu orero agu te conale añetengua. En la cultura guaraní, los ancianos, los opigua, los abuelos son muy importantes. Ellos transmiten los saberes, la sabiduría de la cultura. Y por eso voy a la casa de mi abuelo, quien es Dionisio Duarte, el primer cacique general de la provincia de Misiones, quien promovió la primera escuela bilingüe. Ir a la escuela y entender las leyes de los blancos fue la idea que impulsó a este hombre para que sus paisanos no sufrieran los abusos a los que eran sometidos. Y alguno tiene mucho familia y para mandar a la escuela, cada comunidad tiene que mandar a la escuela para que entiende bien la ley de los blancos.
Por eso nadie le pide. La idea de abrir esta escuela bilingüe también generó resistencia dentro de algunas familias de la comunidad, pero finalmente entendieron que solamente educando al pueblo podían evitar que lo usen como mano de obra esclava. Sin instrucción no podían reclamar y debían conformarse con algún alimento que recibían por su trabajo. Y ahí dice, algunos dicen que no, se va a quedar como un blanco, dice. No, dice, otro no, dice. Vamos a mandar. Como algunos dicen que yo trabajo, le vale, dice. Cada año le vale, nos paga poquito, dice. Y hace bien trabajo. Y aquel tiempo, pide los guaraní nomás. Campo Ramón, Campo Grande, todo trabaja los guaraní. Y el guar, todo plantamos hierba y nos paga poquito, ¿no? Solo por mandioca, por batata, ¿no? Por leche, ¿no? Un litro de leche ya le delito y poquito paga. En medio de la charla, Dionisio sigue hojeando su viejo álbum. En él todavía conserva algunas antiguas fotos que testimonian su accionar. Como por ejemplo, cuando en plena dictadura militar se animó a reclamar al gobernador de ese entonces la necesidad de abrir una escuela. Gobierno de Misiones se llama Vicente Rossi. De él, para ellos yo le reclamamos. Y ahí guardamos mi palabra, él. Y ahí ya hicieron reunión todos los padres, 44 como era. Y de quiere, contento y hacer todo esto. Cerca de la casa de Don Duarte se escuchan algunas voces, las que se mimetizan con el sonido que emana desde una pequeña radio. En grupo o en forma individual, los artesanos guaraníes mantienen viva a través de sus manos la cultura de sus ancestros. La cultura es muy importante para el guaraní. Por ejemplo, las artesanías hasta el día de hoy sigue muy fuerte, muy, muy viva dentro de la comunidad. Ellos lo hacen para venta, lo hacen para guardar, lo hacen para regalo, tantas cosas. Y también existe la parte muy importante que yo valoro mucho, eso de mi abuelo, que en los arcos que antiguamente se usaban para cazar, para la guerra, lo que él cuenta, él no vende, porque él dice que él lo tiene como un arma muy peligrosa, y de por sí, como él la hace, como él la prueba antes de regalar. El trabajo de los artesanos guaraníes es duro y no siempre está bien recompensado. A veces solo alcanza para comprar algunas mercaderías para asegurar la subsistencia. No se gana mucho dinero, ¿viste? Porque hoy en día la gente no valora, ¿viste?, el trabajo. Hay alguna persona que valora mucho nuestro trabajo, pero hay muchas personas que no, ¿viste?, no quiere pagar como nosotros queremos. Entonces, si nosotros de acá tenemos que salir lejos, a veces pagamos remis muy caro, entonces no hay forma, entonces tenemos que vender, ¿viste?, sí o sí, sí, aunque no vale el precio, pero tenemos que vender para comprar algo para nuestro alimento también. La materia prima está en la naturaleza, pero a pesar de la abundancia que ofrece la selva nativa, hay que saber buscar y aplicar las técnicas milenarias que se transmiten a través de la tradición oral. Hay muchos, pero hay que buscar lo bueno. No hay que llegar y cortar y traer. Hay que buscar lo bueno, lo lindo, lo sano. Entonces vos traes y limpiar bien, esto también. Hay mucha madera que no quiere despegar bien, entonces hay que buscar madera buena, igual como este. Este nosotros tenemos que subir arriba y sacar. Tengo que limpiar hoy mismo y después hay que dejar en el sol mínimo 8 días. Entonces ahí recién se seca. Hay que secar primero esto.
Yo no puedo ir en el monte y buscar y traer y limpiar todo y colocar, porque una vez que está seco ahí se afloja todo, ¿viste? Entonces hay que esperar que se seque bien primero. Entonces una vez que se seque bien, va a dejar como esto, ya queda, nunca se afloja más. El nombre de este paraje es Tamanduá y proviene de la voz guaraní que hace referencia al oso hormiguero. Junto con su nombre, esta comunidad tiene muchas cosas en común con la naturaleza del lugar. La naturaleza es algo muy importante para nosotros los guaraní. Antiguamente era la fuente de supervivencia, del sobrevivir de nosotros, y ahora, hoy por hoy, ya nos brinda materiales para las artesanías. Disfrutamos de la naturaleza al caminar por el bosque, un aire puro, de los arroyos para ir a disfrutar del agua y del fuego. Nos acompaña todos los días, en nuestras casas, el despertar por la mañana, un mate con la familia, la ronda de la familia, y al mediodía las mujeres cocinando. Por la noche de nuevo nos juntamos alrededor del fuego antes de dormir. Se cuentan historias, los abuelos empiezan a contar sus historias, nos enseñan de cómo es la cultura, de cómo debemos de ser. En el clima subtropical de Misiones, casi todo el año es verano. En las largas y calurosas jornadas estivales, los niños de la aldea emprenden una caminata por un trillo que los conduce al arroyo. Allí el agua corre pura y limpia, acompañando con su sonido las voces y risas infantiles. Sin pudores ni vergüenza, se lanzan desnudos o con pocas ropas a ese espejo que los refleja en su estado más puro. El agua se resbala por sus pieles cobrizas, mientras que desde el cielo el sol pincela con sus rayos una infinita gama de verdes en el arroyo que sigue su curso. Mientras los chicos se divierten sin mayores preocupaciones, los adultos organizan la aldea en torno al cacique y al consejo de toda la comunidad. Nuestra aldea está organizada por un cacique que viene después de los Opuigua. Y bueno, este es el que organiza la comunidad. Se hacen reuniones para organizar la comunidad con la opinión de todos los que habitan la comunidad. Alcide Ferreira es el cacique de la comunidad Tamanduá, que nuclea aproximadamente a 40 familias y en su rol tiene a cargo varias funciones. Yo como cacique tengo varias actividades. Primero hay algunos proyectos que estamos haciendo y después hay cosas que son de la comunidad, que son internos, como organizaciones internas. Nos organizamos de distintas maneras. Está el segundo cacique cuando yo no estoy, está el chondá, lo que decimos, está el representante de la comunidad. Están organizados, no es necesariamente, no es el cacique, digamos, un comandante, sino un equipo que estamos trabajando. O sea, trato de cambiar esa etapa de liderazgo, digamos, con las comunidades, o en la comunidad, en este caso, en Tamanduá, digamos. Mi idea es trabajar en conjunto. Mi preocupación por los chicos, para que terminen la escuela, para que vayan a la escuela. Otra cosa dentro de las comunidades es que la comunidad esté ordenada y organizada en sí, digamos. En lo mínimo lo que pueda tener una comunidad, ¿no? Como cacique, Alcide debe afrontar los problemas que afectan a su comunidad y buscarles alguna solución, gestionando en muchos casos ante las autoridades civiles. Me parece que hay varios distintos problemas. Por ejemplo, nosotros estamos a 15 kilómetros del pueblo más cercano, el camino, el traslado. Por suerte hay poco enfermo por ahí en caso de enfermedades, en caso de urgencia, pero hay varias necesidades. Una de las cosas por ahí, el problema es, por ejemplo, el tema de la luz, el transformador.
tiene muy poco KB, chiquitito, desde 10. Mínimo necesitamos de 16 KB. Si bien en esta comunidad hay una preocupación constante por mantener las tradiciones, hay ciertas costumbres que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Una de ellas es la forma de edificar las viviendas. Y la casa antigua, que hoy por hoy muy poco se usa, es generalmente extraer materiales del monte, buscar la madera, tacuaras, enseñar cómo mezclar el barro, el ñau, para poner sobre la pared. Igualmente nosotros cada periodo de 2 años hacemos una casa que es un opu, que es parecido a una casa que está allá, es solo que es más grande. Esa es la manera de tenerlo como una casa, un lugar donde los líderes espirituales practican. El opu es una edificación muy importante para los guaraníes, por el gran significado religioso que encierra. Oye, ya apoyo en el opu, chela moi, gringüete, cuapu, guareve, gringüeru, guere, yo pito, ya pongo a petén, opu, piaúyo, y banco o pipi nende bracuel o en bracuel o bracuel de cuan o ni poema nende rure o gerure no kingwe kaipona na un boerio no kingwe ipe y kaipona na ahora mina o pin o inas catuete ama petente cuapo. El opu es para nosotros un lugar donde está el líder espiritual, donde se practican los ritos, los rezos, el líder espiritual y también de la gente de la comunidad donde le acompaña. Es un lugar sagrado, vendría a ser, ¿no? La Biblia, regalo del hombre blanco, está presente en algunos hogares. La leen y la hojean yendo y viniendo entre su religión y la de los yuruás. En ese ida y vuelta surgen muchas preguntas y quizás pocas respuestas. Es por eso que siempre vuelven al opu, donde encuentran esa fuerza superior que no pueden explicar, pero que los acompaña desde el principio de los tiempos. El trabajo es una preocupación constante en todas las comunidades guaraníes de la provincia de Misiones. La gente de la comunidad trabaja general, las mujeres con la parte de artesanía, hoy por hoy están trabajando porque hay un proyecto de la parte de cestería con el convenio del Ministerio de Trabajo, y los chicos que están ahí trabajando con el convenio, también con el Ministerio de Trabajo por el tema de guardería. Y hay otros muchachos que salen por ahí para afuera para hacer changas. La comunidad por ahí se dedica a plantar plantaciones anuales como maíz, mandioca, batata, maní. Esas son las costumbres que uno hace por ahí, comida típica, basado en más en maíz, que sería caguichiga, bachicuí, rorá, beyú, esas cuestiones, ¿no? Tengo 2 gurí y 2 guainas y mi señora y yo. Somos los que trabajamos en la chacra, ¿viste? Somos 6 personas. Yo hago lo más difícil, entonces el resto ya queda para los gurí, ¿viste? Ella hace carpida, a veces te toca machetear, así, entonces ellos hacen. Este es un pueblo que vive en contacto pleno con la naturaleza, respetándola y amándola. Son dueños de la tierra, sin parcelarla ni delimitarla, aunque muchas veces los yuruá invaden sus territorios. En esta comunidad nosotros tenemos 3.114 hectáreas, que es una propiedad comunitaria, la cual nosotros estamos en el límite de una parte, pero por ahí los yuruá que nosotros decimos, hay poco respeto porque entra a otro lado, por ejemplo, para cazar y pescar, por ejemplo.
Hay alguno que entra por acá y pide permiso todo para ir al monte a cazar, ¿no? Pero hay otro que entra por ahí, no sabemos si entró o no entró, pero siempre entra por otro lado. Nosotros al blanco le decimos yurúa. Los guaraníes son un pueblo fuerte y su fortaleza reside en la comunidad. Vivir juntos a través de una unión sellada por la tradición y la sangre es la garantía que necesitan para trascender. Mi idea es siempre trabajar como yo, como persona, como cacique. La idea es siempre trabajar juntos, en grupo siempre. Hacer muchas actividades y que haya una buena vida en cada familia y en cada persona. Y eso se logra solamente trabajando todos juntos. El cielo plomizo preludia un chaparrón de verano. La lluvia inclemente cae copiosa sobre la alfombra vegetal de la selva. En el caserío, sus habitantes se resguardan hasta que el tiempo amaine. La tormenta se aleja tan pronto como se había acercado, y en este pueblo hecho de lluvia y de barro, la tierra roja exhala a bocanadas el vapor de su sed recién aplacada. Por detrás de los árboles, el sol cae lentamente, dibujando las pocas casas que forman parte del paisaje. En los charcos de agua, los más rezagados esperan la llamada de otros niños para correr por la tierra todavía húmeda. Sin juguetes, deambulan y se divierten con sus pies descalzos, esos que los conectan con la tierra sin mal, de la que alguna vez le hablaron sus abuelos. La tarde trae sus sabores y olores que rápidamente son identificados por los que viven en este lugar. Con el crepitar de las llamas, el ritual de la chipa o del reviro se renueva diariamente en torno al fuego. Alrededor de la olla de hierro, todos esperan esos manjares simples que sin pretensiones se reparten equitativamente. Cuando cae la tarde, todos regresan a sus hogares, donde la pausa que impone el descanso motiva la reflexión. En ella, los pensamientos por las futuras generaciones son una constante en la boca de los adultos, quienes deberán asumir el legado de sus ancestros. Yo lo que diría es que todas las tardes, incluso más por la noche, cuando yo me acuesto a dormir, cuando me acuesto ya, empiezo a reflexionar. Digo, esto todavía es un paraíso, porque los niños todavía no saben lo que está afuera de este lugar. Entonces digo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Para mí, yo digo con un dolor en el pecho, porque es verdad. ¿Y cuánto deben luchar los chicos que vienen? Porque esto se puede perder si no cuidamos. La cultura está dentro de nuestro corazón, en el vivir todos los días. La lengua está muy fuerte todavía, pero como la invasión, lo digo invasión directamente, de la sociedad blanca viene acá y por ahí un poco le trastorna el pensar de los chicos. Con la noche se encienden las pocas luces de las casas que forman parte de esta aldea. Dionisio Duarte y su esposa salen al patio donde un techo de estrellas los observa en calma. Muy cerca de su rancho, sus vecinos arman una ronda en torno al fogón y al mate, esa infusión milenaria que es contadora de historias y transmisora de recuerdos. En el centro de la escena, el fuego vuelve a ser protagonista, al igual que lo fue durante todo el día y como lo ha sido desde la génesis de esta civilización. Cuando cae el sol, estoy
con mi familia, sentados en la Ronda del Fuego. El legado que les puedo dejar es todos los días decirlo, que debemos tomarlo con mucha fortaleza para preservar nuestra cultura y nuestra identidad. En la mirada de los más jóvenes se adivina el respeto por sus mayores, porque de ellos viene la palabra sagrada que perpetúa su cultura. Mientras el mate pasa de mano en mano, la luz se funde con las miradas oscuras y profundas. A su paso recorre perfiles y siluetas, desnudando el alma ingenua de los envía. En estas largas charlas en torno al fogón se transmite, se escucha y se aprende, pero los silencios en medio de la oscuridad también traen las voces de aquellos que creen que mientras esa llama siga encendida, siempre latirá la esperanza de que esta cultura no se apague jamás.